vamos a ver, os voy a repartir una hoja, ¿vale? Con la sinopsis de la obra que vamos a ver el miércoles. No sé si os la ha repartido mi compañera, ¿vale? Ahí tiene otra para cada dos. No puedo más, Sofía. Mis padres en casa no paran de echarme la culpa de todo, se van a divorciar. Y encima María y Nora no dejan de hacernos la pena. Pues sí, pero tengo que hacer las sellas, ¿eh? Entonces, la obra se titula... Hay que aguantar las cosas hasta que nos vayamos del instituto. Eso sí, con los problemas familiares no te puedo hablar. ¿Alguien sabe lo que es un gorro? Pero puedes hablar con la orientadora del colegio a ver si te puede ayudar. ¿Veis ahí en la hoja? No quiero, no quiero. Es que todos me dicen que empeoran los problemas y que no te ayuda. Vale, es un parásito del cereal que se llama gorro. Mira lo que me ha puesto la Nora esta. Joder, ¿qué vas a hacer? Le voy a poner que voy. Porque dais pena. Pues ahora ya están cansas, tío. Ostras, María, mira lo que vamos a hacer. Como por culpa de Valentina. Vámonos a ver desde que alguien nos vea. Ya bueno, al principio me asusté mucho porque pensaba que se iban a enterar. La verdad que ha sido un trabajo muy duro y arriesgado. Sinceramente creo que deberías encargar tú de Sofía, que nosotros además hemos arriesgado mucho. A ver, tú te calles y sabes desaparecer. Vamos. Me imaginaba que eran ellas, tengo que hacer algo ya. Mucho tiempo pensando en cómo vengarme de estas dos imbéciles, pero es que yo sola no me atrevo porque me da miedo que me pase algo a mí sola y quiero decírtelo para hacerlo juntas. Pero si lo hacemos y sale mal, no nos pararán de molestar nunca. Estoy segura de que saldrá bien, llevo mucho tiempo planeando estos planes. Venga, va, cuéntamelo. Que sé que matasteis a Martina, pero que mira, que está todo olvidado y me voy a abrir la boca. Joder, pues te lo agradecería mucho, porque me daba mucho miedo lo que podría haber que nos pasa. Eso es, a mí hasta me está empezando a dar miedo, Valentina. Así que abres con esa paleta. Buah, pues tienen una pintaza de las hice con mucho cariño. Tan genial, ¿qué has echado?
Ya, la verdad, tienen un toque de limón buenísimo. Me alegro de que estaría. Sí, te dejo el azúcar. Vale, gracias. Pues estoy empezando a comer mal. Ha sido algo raro. Mañana, ¿me entiendes, hermano? Juan, ¿me has estado mal? Vamos.